porque a los amigos se les ha dedicado series, películas. ¿Quién es mi ayudante favorito? Hay un amigo en mí. O canciones. La amistad que nos ha unido. Amigos para siempre, mi chulo, pues, mi friend. Pero nunca, nunca se le habían dedicado estudios genéticos. Me pillas fuera de juego. Pues entre de nuevo en el partido porque hay investigadores de Estados Unidos que han demostrado que el código genético tiende a ser más parecido entre amigos que entre extraños. No sé, me parece que los amigos se conocen, tienen cosas en común, pero carga genética, no sé. Me parece algo impensable. Bueno, opiniones aparte del estudio, lo que está claro es que sea genética o no, nos acercamos a personas afines a nosotros y valoramos distintas cosas de nuestros amigos. Es lo que más valoro, que por lo menos esté sonriendo todo el día y que no le estemos contando penas. Pero ojo, de los amigos de verdad, porque en esto pasa como en otras muchas cosas, que hay grados. Sí, la verdad es que sí, no te llevas bien, tan bien con unos que con otros. Siempre tienes algunos que son coleguillas, otros que son más amigos. Y si de grados hablamos, ¿qué me dicen de las redes sociales que multiplican nuestros amigos por cientos? En el Facebook tenemos un montón de gente conocida. Bueno, se intenta que sea incluso conocida porque hay un montón de gente que te manda peticiones sin siquiera conocerte. También tenemos a los nuestros, está claro, pero en el Facebook hay un montón de gente. Aunque nunca ningún Facebook pudo con la palabra de consuelo, con el abrazo cuando estás triste o las risas cuando la felicidad te embriaga. Y nadie dijo que fuera fácil. Tener amigos de verdad yo creo que es difícil. Uh-huh. O sea, yo tengo un grupito muy pequeño, siempre se conoce mucha gente, pero amigos hay pocos. Pero con que tengas poquitos pero buenos es suficiente. Porque a los amigos hay que cuidarlos. Pues porque los amigos, yo qué sé, no salen de la nada. Salen de la nada, pero poco a poco se van haciendo y lleva mucho tiempo, es difícil. Por lo tanto, si usted está dentro del grupo de los afortunados que tiene grandes amigos, cuídenlos, trátenlos bien y dedíquenles un minuto al día, porque recuerden que quien tiene un amigo tiene un tesoro.